Miren que Ría se acaba de ir del cuadrilátero. Esto me parece más extraño que aguacate sin pepa. En serio, porque de verdad que son muy buenas amigas. Me lo dijeron en una previa. Bueno. Ya. Kevin Owens quiere ser el nuevo compañero de equipo de Liv Morgan. Mira, no te pongas gracioso, que este hombre viene con la rabia a millón desde el sábado con lo que pasó con Stone Cold Steve Austin. Yo lo pasé muy bien. Kevin Owens. All right. Muy bien, muy bien. Yo cometí un error. El sábado en la noche en el evento central de WrestleMania, cuando tenía Stone Cold Steve Austin como mi invitado en el show de KO, Yo dejé saber mi plan de engañarlo para que aceptara un combate. Y bueno, supongo que subestimé un poco a Steve. Tengo que admitirlo, la serpiente cascabel de Texas todavía es grandiosa. Tienes que ser grandioso para vencer a una de las superestrellas más grandiosas en la historia de WWE, en Kevin Owens. Voto por eso. Ah, pueden abuchear todo lo que les dé la gana. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Soy uno de los más grandes que jamás se haya parado en este ring. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Está hablando bien de Stone Cold. Y de hecho, Steve, teniendo su primer combate en 19 años, pero la verdad es que intentando engañarlo a él, creo que me engañé a mí mismo, porque yo fui a ese combate con la espalda bien desconchunflada, súper lastimada. No estoy mintiendo. Miren el video, miren la manera en que yo bajé por la rampa. No pueden darse cuenta bien porque yo soy rudo de verdad, pero sí, si miran bien se dan cuenta, porque lo que pasó es que yo estaba en el gimnasio el día antes, estaba levantando peso, mucho peso, y me lastimé la espalda. Y la verdad es que me debí ahí haber ido a casa, no debí haberme ni presentado ahí, pero yo sabía que el universo WWE necesitaba a Kevin Owens, necesitaban que yo estuviera ahí para entregarles un evento central de WrestleMania grandioso, estupendo, así que me sacrifiqué por todo. Ustedes. ¡Es un santo! Y eso significa que tan grandioso como fue eso para Steve, esa victoria, tiene que haber una clarificación en los libros de historia, en los récords, de que su oponente no estaba al 100% en absoluto, que estaba bien lejos de eso. De hecho, deberían quitar su victoria de los récords. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Oye! ¡Se me parecía a alguien! Espera, que me estoy estrujando los ojos. ¡Sí! ¡Creo! ¡Claro! ¿Este es el hermano de quien yo pienso que es hermano? ¿Hermano o es él? ¡No! ¿Cómo va a ser él? ¡Es el hermano! Bueno, se parece mucho. ¡Claro! ¿Sí? Espérate, yo estoy viendo... Marcelo, ajustame el televisor. ¿Será que yo no lo tengo bien aquí? No, espérate. Tú me estás jugando una broma, eres yo, tú. No. Yo lo he visto. Este tiene que ser el hermano. ¡Se parece! ¡Claro! Elias, gracias por decirlo, porque yo... ¿Eres tú? ¿Qué demonios? ¿Dónde demonios has estado? ¿Sabes qué? La única pregunta que tienes que contestar es ¿quién demonios te crees que eres interrumpiéndome? Porque este es mi tiempo, este es mi momento. Yo no soy Elias. ¿Pero qué no es? ¿Qué le pasa a esta gente? Sí lo eres, dice el universo. Una cosa no sé, es un limón y otra cosa es una pelota de ping-pong, pero no se puede exprimir las dos cosas. Yo soy el hermano menor de Elias, te lo estoy diciendo, Jerry, yo lo había visto. The name is Ezekiel. El nombre es Ezekiel. ¿Qué acabas de decir? Tú no eres Elias, tú eres Ezequiel, pero... No, yo reconozco esos ojos, tú eres Elias. ¿Está bien? ¿Eh?
Yo soy el hermano menor de Elias, Ezequiel. Mira, me cayó cerveza en los ojos el sábado. Tal vez me cayó en las orejas también porque no escucho tu nombre bien. ¿Será eso? Porque tú no importa. Mira, tú eres Elias, Elias. Así que ya basta de esta basura y de esta porquería de mentir. Yo odio a los mentirosos. Oh, tú odias las mentiras. Bueno, entonces deberías odiarte a ti mismo. Porque el sábado en la noche tú mentiste a Stone Cold y saliste tranquilado con una paralizadora. Oh, ¿sabes qué? No me caes bien. A mí tampoco ya. Él ya me caía bien, pero este sí que no. ¡Te paralizaron! ¡Te paralizaron! Perdón que me ría, dice el universo a Kevin Owens. Mira, tú solías caerme bien, pero ahora no me caes bien. ¿Sabes qué? Eso es una mentira. Nunca me caíste bien y ahora me caes aún peor. Así que Elias, Eric, Enrique, el nombre que sea que te quieras llamar a ti mismo, lo único que importa es que yo te estoy diciendo la verdad aquí mismo, ahora mismo, cuando yo digo que tienes unos 10 segundos para largarte de mi cuadrilátero, porque si no... Oye. 10. 9, 8, Ezequiel, arranca, Ezequiel. 6, lo va a paralizar. 5, lo va a paralizar. 4, 3, ni se mueve. 2, 1. Ahora sí se fue. Oye, pero. Yo pensé que se iba a formar aquí. Le tiene miedo a Ezequiel. Ahora sí que me hagan el mapita. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Caón? ¿No se hizo respetar por Ezequiel? Creo que está muy frustrado. La paralizadora lo dejó estupefacto. Bueno, frustrado.